Bueno, pues aquí estamos en mitad de un olivar en el término municipal de Villanueva del Arzobispo para hablar, para conocer un poquito más cuál es ese problema que está afectando a muchísimos agricultores, no solo de aquí de Villanueva, de muchas partes de nuestra provincia. Hay una persona que es la que ha dado un poco la voz de alarma de la situación que están viviendo muchos agricultores. Pablo, que es el concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Villanueva, Arzobispo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con el alcalde, Jorge. Buenas. Muy buenas tardes. Tú no eres agricultor, pero sí que entiendes el problema. Es un problema bastante grande el que tenemos, pues afecta muchísimo cultivo de Villanueva y ya las familias cuando llevan varios años con la leche de la sequía que no han recogido cosecha y ahora les viene este varapalo, es verdaderamente preocupante para nuestra localidad, pues al fin y al cabo es nuestra riqueza y lo que hace que la economía de nuestro pueblo funcione. Claro. Pablo, ¿cuándo empezó a verse que había un problema aquí en el olivar? Bueno, pues mira, en realidad esto fue el tema de la floración. Nosotros llevamos ya un par de años que estamos viendo más palomilla o algodoncillo, que la llamamos por aquí, más de la cuenta. Y sí que es verdad que estamos alertando un poco, es decir, oye, que esto, los técnicos dicen que no, que esto no es un problema, que esto no se convierte en un problema, a no ser que se convierta en una plaga. Claro, este año ha cambiado esto. Claro, este año ha cambiado porque tenemos una plaga. Entonces, a mediados de marzo empezó la oliva a removerse, empieza a salir el coscorrón, empieza a salir, y nos damos cuenta que ya se sobrepasa, entre comillas, los límites de algodoncillo, es decir, que las olivas empiezan y se ponen blancas, o sea, prácticamente blanco, como si hubiese nevado. Si pasas por el campo, te llevas de ese. Es algo pegajoso, que se pega, por lo tanto, van a hacer las faenas de los trabajos del campo, los tractores, y se ponen pegajosos, y se ponen... es una cosa que ya se veía que era preocupante. Y es preocupante porque ese algodoncillo, eso que se estaba criando en el olivar, era lo criaba el bicho, o sea, que le ataca. Y eso impidió también que mucha floración siguiera adelante. Correcto, y creo que por aquí se puede ver. Si miramos por aquí, podemos ver cómo la floración, lo que es la flor... Ahí va la cámara. Cómo es la flor, se quedó seca por asfixia, que es lo que hace, el algodón no la deja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tuvimos un problema. El problema de esto es que, supuestamente, según técnicos y todo el mundo que nos informaba, cuando llegaba la calor, pues este bicho se moría, desaparecía, y podemos comprobar, que no sé si es verdad, con el algodoncillo y la aceituna, además, mira por aquí, ¿no ves? Mira por aquí, la aceituna, esto está lleno de bichos, esto puede tener miles y miles de insectos cada olivo, y si como podéis comprobar, más sombradores, y mira cómo seca la aceituna. Hemos tenido dos fases, una, el tema de la floración, como habéis visto aquí abajo, que ha quedado asfixiada, no ha salido adelante la floración, porque le atacó el bicho, pero luego la segunda parte ha sido cuando ya el fruto cuaja y empezó a crecer. Aquí vemos otro ejemplo. Empezó a crecer, pero el bicho está atacando a ese fruto. Se cae solo la aceituna. Mira aquí, ¿lo ves? Esta aceituna ya no debería de haberse caído. Hay años que se cae la aceituna por descarte, porque lógicamente el árbol no puede, pero como podéis comprobar, está seca porque el bicho se cae sola. Además, si podéis, una. Es que es muy difícil de apreciar porque son insectos minúsculos, pero sí que es verdad que cualquier rama de estas puede tener miles de insectos. ¿Qué es lo que hace el bicho? El bicho es un insecto... En el fruto y en el tallo, además. El tallo verde. Aquí lo podéis comprobar. Es un insecto chupador y lo que hace es chuparse la savia nueva del olivo. Por lo tanto... Se pone aquí en el tallo, inyecta ahí y chupa y lógicamente chupa la savia y al chupar la savia el fruto se seca y se cae. Aparte de eso, el entalle pasa exactamente igual, míralo. El entalle al final, esto es lo que hace al final que el entalle no crezca lo que tiene que crecer. Te das cuenta que esto es olivar de regadío, esto es un olivar con un riego muy abundante y debería tener entalle pues mínimo de una cuarta. Y mirad qué entalle tiene, la oliva está totalmente asfixiada, llena de insectos y bueno, esto si no se pone una solución es que ni este año ni el que viene. Claro, es lo que nos decía Jorge al principio. Arrastramos ya de época de sequía que ha habido gente que no ha tenido cosecha en dos años, incluso algunos tres, porque había tenido mala cosecha anteriormente. Este año era más esperanzador porque había esperanza de que hubiera cosecha, se pudiera recuperar la gente y pudiera tener ya pues liquidez para seguir afrontando los siguientes años de trabajar el campo, ¿no? Claro, si ahora hay quien ha perdido parte de su cosecha, incluso la totalidad, va a ser muy complicado, como decía Jorge. Va a ser muy complicado para nuestros vecinos poder soportar esta situación y lo vemos muy preocupante. Estamos verdaderamente preocupados
Hemos acudido a todas las administraciones y nos intentan dar las ayudas, como es sanidad vegetal, al cual después de llamar a la delegación, que siempre la Soledad Aranda, la delegada de Agricultura, siempre nos ha apoyado, nos ha ayudado. Las cooperativas han estado ahí apoyando cuando hemos visto la trascendencia de este problema, y Sanidad Vegetal nos han estado dando esperanza, intentando a ver cómo conseguíamos solventar este problema de la mejor forma posible. Nos han contado que ya con anterioridad en otros pueblos en Córdoba había pasado esto, y que se habían hecho una serie de pruebas y que estaban funcionando. Nosotros si queremos indicar la desesperación que tienen los agricultores, normal, una persona que no ha tenido... Que hablamos de Villanueva, pero un ejemplo, porque creo que pasa en más sitios. Está pasando en más sitios. La voz de alarma saltó gracias a nuestro concejal de Agricultura, una persona que vive en el campo y que trabaja en el campo, y es el primero en enterarse de todo, y siempre pues es lo que tiene, que la persona que está ahí es la primera que se da cuenta. Gracias a su trabajo vamos tan adelantado, porque esto, si no hubiera sido gracias a Pablo, estaríamos mucho más retrasados en este problema, porque pues, quizás pues, hasta que llega a estas administraciones, pues no es lo mismo que la persona que está elaborando. Ya hay técnicos movilizados que están estudiando un poco el tema, pero el problema está ahora en lo que se está perdiendo. Queda cosecha todavía, pero se puede perder. ¿Qué solución hay para esto? Pues ese... Ayudas, pero ayudas es porque ya lo has perdido todo. Sí, nosotros... Pero, ¿se puede salvar la cosecha? El problema, nosotros lo único que pedimos, que por eso tenemos la esperanza, en el día 30 viene Sanidad Vegetal. Ellos han hecho un estudio y saben de la gravedad y del problema que tenemos. Entonces ellos se comprometieron con nosotros, y de hecho lo tenemos por escrito, que iban a intentar habilitar algo excepcional, es decir, lo que estamos tratando no está haciendo efecto, por lo que sea, no está haciendo efecto, y necesitamos algo para poder combatir esto. Lo que no podemos los agricultores es estar más así. Cuando se habla de que se van a dar cursos y todas estas historias, que está muy bien, que demos cursos, que sepamos de campo, pero todos los agricultores, para poder tratar, tenemos nuestros cursos de fitosanitario. Por lo tanto, yo tengo el curso de fitosanitario cualificado, por lo tanto, sé lo que estoy echando. El problema es que no tenemos herramientas, porque las herramientas que tenemos no... ¿Por qué se ha llegado a esto? Porque esta plaga ha pasado de ser un problema puntual a ser una plaga que ha complicado a muchos agricultores. Yo creo que es por las temperaturas, por el cambio climático. Sí que es verdad que tenemos unos inviernos muy cálidos. Esto es verdad que... También las normas europeas cambian, y las normas europeas también al cambiar cambian las estrategias. ¿Y qué pasa? Pues que los productos que antes se utilizaban pues tenían... Eran muy agresivos, pero no hay una alternativa a lo mejor. Entonces, claro, la alternativa no funciona. La alternativa que nos han puesto no funciona. En el estudio que se quiere hacer es que nos van a presentar dentro de la gama de productos que dentro de la Unión Europea, para no perder la calidad de nuestro aceite, porque también tenemos que entender que hay que guardar la calidad de nuestro aceite. Pues eso es a donde queremos llegar, a un producto que sea eficaz verdaderamente, pero tampoco podemos demorarnos, porque es que... Cardi, esto es tan sencillo como la plaga de la mosca. Es decir, si no paramos la mosca, después nos perjudica aún más, porque lógicamente si la mosca la dejamos que pique la aceituna, después tenemos el problema en el aceite. Pues esto pasa exactamente igual, esto hay que erradicarlo. Es decir, nos tienen que dar las herramientas para poder erradicar esto. Esto es lo que no podemos permitir, es la ruina que tenemos los agricultores. Hay muchísimos agricultores. Que yo sí... ¿No hay ya empresas que hayan sacado algo para tratar esto, o no ha dado tiempo todavía a hacer nada? No sé, una trampa que atraiga a los bichos y los capture, un producto que al echarlo al olivo no perjudique a la calidad de la aceituna. Es real que se nos había indicado desde Sanidad Vegetal, el día que estuvimos allí, que este mismo problema ya estuvo en Córdoba y que ya tiene algo de experiencia. Aquí se nos comentó dentro de la reunión Sanidad Vegetal que se iban a coger unos olivos, que se iban a probar dos productos de ellos y que, viendo el resultado que tuvieran, se iban a hacer unas medidas excepcionales que se le iban a pedir al ministerio, y a través de ellos iban a empezar. También nos dijeron que ahora en verano no iban a multiplicar, el calor iba a apocar esto, y no ha apocado, al contrario, está secando. Entonces es real que aquí están aconteciendo, pues conforme va avanzando esta plaga, pues nos vamos dando cuenta de que hay cosas que no están tan estudiadas como creíamos. A ver, ¿qué vamos a ver por aquí? Quiero que veáis
y que enfoques, date cuenta lo que llega a hacer el insecto. Dos aceitunas ya enguesadas, si os dais cuenta, dos aceitunas ya enguesadas. Esto está comido de bichos, no se pueden ver, son microscópicos, son muy pequeños, pero claro, si la mueve empiezan a salir. Pero lo que quiero que veáis es que la poca aceituna que queda, como es un insecto chupador, lo que hace es que se la va chupando, ¿lo veis? Mira, y al final la seca y se cae. Daros cuenta que esta ya aceituna no debería de caerse. Esto ya no es hueso, la aceituna ya está enguesada. O sea que la aceituna tiene ya su hueso perfectamente. Por lo tanto, muere porque el bicho chupa la savia, míralo, chupa la savia y la aceituna desaparece. Daros cuenta que esto está... El suelo lleno de aceituna. Esto está lleno de bichos, mira. Imaginaros que es un año donde se preveía una media cosecha alta. Daros cuenta que aquí, olivos, además olivos nuevos, olivos jóvenes. Hay tantas hojas en el suelo, también puede ser por eso, por la desecación del tallillo de la hoja. Pero daros cuenta que el olivo está blanco todavía, ¿veis? Blanco y lleno de insectos. Imagínate que son miles y miles de bichos sorbiéndole el fruto. Pues por asfixia lo ahoga, lo asfixia, lo mata, lo paraliza. Pero es como... Hoja, ¿no? la va claro, mira, esto es como si... Como si tenemos un perro con tres pulgas, vale, pero si está comido pulga, al final se muere de asfixia, es que se lo comen. Pues eso es lo que está pasando con el árbol. ¿No os dais cuenta que el árbol está, no lo ves, está desfloreado, está muy mal, en muy malas condiciones? Toda la aceituna, mira, toda la aceituna seca, la que no tiene se está cayendo, ¿veis? Entonces tenemos un problema muy serio, bichos a montones. Entonces, esto... Nos dijeron, en Sanidad Vegetal, en la reunión que tuvimos en Jaén, nos dijeron que bueno, que podíamos estar tranquilos, que para septiembre se iban a empezar a hacer pruebas con esos productos que ha dicho el alcalde, unos productos excepcionales que quieren sacar para intentar parar esto, pero que tuviésemos tranquilos que con el calor estos bichos se morían y desaparecían. Días de calor, pero tampoco muchos. Es que es un año raro, ¿no? El invierno caluroso, claro. Y el verano no ha entrado con fuerza hasta ahora. El caso es que los agricultores están desesperados. Llevamos el tercer año consecutivo sin cosecha. Había unas perspectivas de que íbamos a tener una media cosecha buena y nos encontramos en que un tercio de los agricultores de Villanueva, pues, estamos sin aceituna ninguna. Aparte de concejal, también soy agricultor. Y como tal, pues soy una persona afectada. Además, están ido de otra cosa. La especulación de precios, está bajando el precio del aceite de oliva. Y no se entiende, porque no hay producto para llegar prácticamente a la siguiente cosecha. No es entendible, como tantas cosas en esta vida no son entendibles. Es decir, no hay enlace, no va a haber aceite, y lo sabemos, está certificado, y sin embargo baja. Especulación, pues posiblemente también con esto pasa igual. No tenemos los medios, o sea, los agricultores sabemos lo que hay que hacer. El problema es que no nos dan las herramientas, no nos dan las herramientas para poder defendernos. Esto es como si va a una guerra y no llevas escopeta, pues te puedes soplar, pero al final, ¿me entendéis lo que quiero decir? La desesperación de los agricultores es eso. Los agricultores necesitan algo de ánimo, es decir, oye, que vamos a trabajar, que lo vamos a intentar. En ese punto estaba la consejería, estaban con nosotros, la delegada estaba en que iba a estar trabajando con nosotros. Y para eso es la reunión, el día 30 tenemos una reunión donde Sanidad Vegetal creo que nos va a explicar que hay algo de vida, o sea que esto no estamos muertos, porque claro, los agricultores ahora mismo están desesperados. Para el que ya haya perdido toda la cosecha y para el que le quede como este que ya se le ha caído a la mitad y no tenga esperanza de conservarla toda de aquí a octubre, estarán las ayudas, suponemos, ¿no? Decía Jorge, estaban en ellos, pero no sabemos todavía si va a ser posible. Nos dijeron que no nos esperanzáramos en ayudas porque las ayudas que podían haber se hacía una media con los tres últimos años, y ya has visto lo que había estos últimos años. No había cosecha, pues entonces de cero hacemos la media con cero y cero a cero y pues el mismo número de ayudas, cero. Entonces es real que tenemos un verdadero problema en nuestra localidad y en localidades vecinas. Que bueno, que ahora mismo ha sido... Por aquí Rada Innatural, Villacarrillo, Segura, tenemos nosotros, a partir de que empezamos a recoger pues todos los datos ahí en la oficina de agricultura, han venido de otras localidades vecinas, muchísimos agricultores también afectados. ¿Cuánto de lejos han llegado los agricultores que sepa el problema? Tenemos inscripciones de registro hasta de Sabiote. Hay gente de Sabiote que está afectada. Junto a Torre Perogil sí, y Úbeda. Sí, sí, además, vea de Segura hay mucha, Innatorá, incluso Sorihuela. O sea, no es
el volumen que tenemos en Villanueva, porque en Villanueva prácticamente la gente habla del 30, yo creo que el 50 o el 60% de la producción se ha ido, de lo que es el término de Villanueva, pero sí que es verdad que ya me están llamando gente de Villacarrillo, Innatorá, y nos están llamando hasta de Sabiote, es decir, que tiene este problema que no les afecta como a nosotros, pero que ya están con las orejas un poco empinadas porque, oye, vamos a ver lo que se avecina, porque si esto no se para, es que estamos viendo que esto vuela, se mueve, o sea, mirad cómo vuela y se va yendo de unas parcelas a otras. Por lo tanto, si no se erradica y se paraliza, entonces yo desde aquí le pido a las administraciones que nos eche una mano, que los agricultores estamos desesperados, que me meto yo como agricultor, que estamos desesperados, y que bueno, que la única esperanza que nos queda es eso, sanidad vegetal, que hablen, que estudien y que nos habiliten algo, que nos den la herramienta para poder utilizarla y erradicar este problema. A ver qué nos cuentan el día de la reunión, el día 30. Pablo, Jorge, muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos voz, como siempre, y nada, pues decir a los agricultores que estamos encima de eso, que son ya muchas reuniones, que hemos estado como en Jaén en más de una reunión, que hemos estado con delegados, que hemos estado con asociaciones agrarias, con cooperativas, con todo el mundo, que estamos todos trabajando de la mano para intentar solventar el problema lo antes posible, salvaguardando, como siempre decimos, la calidad de nuestros aceites, que eso es importante, ya que apostamos por la calidad, pero también tienen que guardar a nuestros agricultores. Si queremos tener un producto de calidad, el cual como sabemos que tenemos que tenerlo para tener esa garantía de que los productos nuestros son mejores que lo que hay fuera, pero también tienen que darnos armas para poder criar este producto sin que nos den las armas para poder criar este producto. Si es que esto es muy sencillo. Nos vamos. Nos vamos, gracias. Ya está, que muchas gracias. Con la oliva, hasta luego. Sí.